Dictadores africanos, ¿un legado postcolonial? Bueno, o más bien una maldición poscolonial. Soy Francisco Garzacampa y esto es Belun Artis Historia Militar, un lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Hoy viajamos en el tiempo para conocer a los dictadores y líderes africanos. Nos fijaremos en aquellos autócratas y veremos las diferencias que existen entre los distintos países que surgen tras la poscolonización o es decir tras la colonización europea y veremos eh, si es un legado común a casi todos los países africanos la existencia de un líder autoritario o dictador cada uno que use el término que quiera que crea más correcto y nada más empezamos el programa con un amigo del canal Emilio con el que hicimos ya muchos programas en el canal de actualidad y hoy toca el canal de, histor de historia. ¿Qué tal Emilio? Bastante bien, bastante bien. Vamos a irnos a África a ver qué tal va el tema. Yo creo que es un tema que espero que interese bastante a los oyentes. Algunos de los temas, algunos de los dictadores que voy a tratar, son bastante más conocidos, como por ejemplo Idi Amin, el que da un poco la imagen al vídeo. Algunos son bastante menos descono más desconocidos, como Buhari o Babakinda o Bacha, que son dictadores nigerianos. Esto lo voy a intentar presentar el programa un poco a través de los distintos países, distintos dictadores y los he elegido con una razón que iré explicando luego. Porque al final, desgraciadamente, prácticamente salvo Botswana y supongo que Sudáfrica, si no contamos el apartheid, no ha habido ningún país africano, o bueno, quizás es también Namibia, que se haya salvado de la existencia de un mm -hmm. dictador o un líder autoritario de partido único. Pero sí que había que elegir, claro, no íbamos a estar aquí cuatro horas, obviamente, o veinticinco. Entonces los he elegido en función al contexto de la Guerra Fría y empezando un poco por el más conocido que sería Idi Amin Noganda, pero sobre todo su antecesor, Milton Obote. Vale, antes de empezar ahí, eh, alguien dirá, pero se te olvida todo el Magreb. Bueno, no nos olvidamos, pero para mm, dividir un poco el programa, y que no es un programa de, de 80 horas, eh, nos quedamos con la parte, digamos, eh, subsahariana, básicamente. Y ahí, eh, el que quiera conocer un poco la zona del Magreb. Os invito a ver el programa que tengo con Mariano Méndez Rudilla, que se llama El Magreb, el flanco sur, que se centra en la actualidad, pero da un contexto histórico a toda esta zona, ¿no? de, de, digamos, musulmana, pero magrebí, más bien no eh, subsahariana. Vamos a, a hablar otro día, si quieres, más adelante, podemos hablar de la zona eh, norte de África pero nos vamos a cruzar el desierto del Sahara y conocer los países digamos de, de los trópicos más bien que es donde se produce todo estos eh, dictadores como muy bien dices vamos a ver personas que son eh, muy peculiares que tampoco tienen así en sí una gran ideología sino que muchos de ellos son ellos mismos y su círculo de amigos y en otros casos eh, surgen en el proceso de la Guerra Fría tanto en un lado, digamos, apoyados por uno de las pasiones por occidente, y en otros por el bando, digamos, eh, soviético. ¿no? Y ahí eh, iremos viendo personajes que pasan a la historia no en sí por líderes políticos, sino por líderes extravagantes, ¿no? Unos de ellos dignos de. de, de no sé. Efectivamente, habrá que ir contando alguna anécdota un poco de cada uno, pero sí que tienes razón, como dices, que dentro de un contexto de Guerra Fría, al final de enfrentamiento de, esta, de la Unión Soviética y Estados Unidos, estos dictadores podían alinearse con otro bando, pero no había una ideología definida, como por ejemplo puede darse, por ejemplo, el caso de Pinochet, que se alía con Estados Unidos y claramente está enfocado en el liberalismo o por ejemplo el caso de Mao Tse Tung aliado pues directamente con el comunismo y con una ideología muy fuerte aquí no hay, pero sí que es cierto que muchos o la mayoría de los líderes africanos si nos fijamos proclaman directamente un durante un periodo o incluso durante todo su periodo una alianza o un cierto programa de alianza con el marxismo leninismo y esto va a dar lugar, en teoría, a revoluciones marxistas, pero no todos van a ser los casos. Y por eso he elegido también un, un caso muy específico, que es el de Costa de Marfil, que es el único de los, digamos, líderes postafricanos que realmente... Eh, puede decirse que está más alineado con un sistema anticomunista, mientras que los demás, aunque en cierto modo también se pueden declarar comunistas o anticomunistas, no tenían una ideología tan clara, salvo el caso contrario, que sería el del Derg etíope y el que, del que hablaré posteriormente. Pero es cierto, como dices, que no son unos regímenes con una ideología muy definida o como pueda ser pues, con un libro, digamos, de cabecera, como por ejemplo el caso de Gaddafi, el libro verde. No, Aquí no hay una serie de pensamientos y en muchos casos se convierten en cleptocracias también. Pero sí que hay una serie de ideas, como se verá posteriormente, luego, a lo largo del programa. Pues eh, vamos a empezar, eh, os recomiendo ver Fronteras envenenadas porque gran parte de los conflictos que vamos a ver en, en los que surgen estos eh, dictadores tienen que ver con guerras civiles que se producen tras el momento, digamos, de liberación colonial y empieza a haber enfrentamientos entre distintas etnias en muchos países y surgen estos eh, dictadores en gran parte entre militares. ¿no? Pues vamos a empezar. Eh, donde quieras, ¿qué empezamos? Por Nigeria. Vamos a empezar por uh, Uganda, si te parece Uganda. bien. Vale, sí, perfecto, sí, sí. Porque así empezamos con el que es el más conocido de ellos, que es Idi Amin. Pero no vamos a empezar con Idi Amin, aunque todo el mundo le conozca, porque Idi Amin está estrechamente conectado con su antecesor, Milton Obote. Entonces, todo el mundo conoce a Idi Amin, o bueno, muchísima gente, por la película de El último rey de Escocia. Aquí vemos mm. a Idi Amin detrás, justo de Milton Obote. ¿Quién es este Milton Obote? Primero voy a presentar los personajes de los que vamos a hablar. Milton Obote es el gran padre de la independencia de Uganda y que fue un presidente que luego, digamos que a partir del 66, se convierte en dictador. Mientras que Idi Amin era el jefe del ejército y el que le sucederá en el poder a través de un golpe de Estado. Entonces, vamos a analizar estas dos figuras porque están estrechamente conectadas. Pero antes, vamos a comprender un poco el contexto de Uganda. ¿Qué es Uganda? ¿Cómo nace? Y mm, quiere decir un poco el periodo de descolonización y por qué surge este Milton Obote. Entonces, Uganda eh, es un país que está situado en la zona de los. Eh... Digamos, de los, eh, cercana a Sudán, en la zona eh, digamos, de la frontera con el Sahel, prácticamente, y es un país que ha conocido un gran crecimiento demográfico, porque ahora llega a los 40 millones de personas. Pero es un país que ha estado durante gran parte de su historia, a diferencia de otros que sí que han alternado periodos más democráticos o periodos más dictatoriales, se trata de un país que se ha visto muy enfocado hacia estos eh, periodos dictatoriales o semidictatoriales. En los años 50, ya hay un movimiento de cierta. Eh, busca de la independencia, como se da en otros países, pero es, el punto clave es en el año 60. En el año 60, Milton Obote, que había sido uno de los pocos africanos en Uganda que había estado educado, coge y logra eh, convertirse en primer ministro en el año 61. Pero ¿cómo hace esto? Esto es bastante interesante, porque en Uganda, a diferencia de otros países, como por ejemplo eh, en el caso de por mencionar un ejemplo el caso de Botswana, donde están los Chuana como etnia principal. En el caso de Uganda realmente no hay una etnia que sea mayoritaria, pero hay una etnia que sí que son 17% de la población aproximadamente y son los Buganda. ¿Cuál es la característica? Tendemos a pensar prácticamente en África como repúblicas o dictaduras, pero en Uganda lo que había era una monarquía, la monarquía de Buganda, donde había un rey, el rey de Buganda, y este rey estaba en conflicto con Obote. Eh, ¿Por qué? Porque Obote pretende tener el poder y considera que el rey de Buganda y toda la monarquía o la parafernalia que está a su alrededor es un régimen feudal que debe ser suprimido. Pero los bugandeses, este 16% de la población, quiere o apoya mucho al rey. Entonces, Milton Obote dice, voy a hacer un pacto con el rey, tú serás el presidente y yo el primer ministro. Y a cambio, entonces, logramos esta coalición. Ganan las elecciones, pero pronto ya hay una disputa. Esta disputa se da porque, básicamente, por un lado tienes a Milton Obote diciendo: Yo quiero centralizar el país y quiero suprimir el reino de Buganda. Mientras uh -huh. que el rey de Buganda dice: No, aquí hay unas estructuras tradicionales, un respeto a las instituciones, y aquí no vamos a centralizar el país como quiere Milton Obote. Entonces, entre el 61 y 1966 hay un periodo de ciertas tensiones, pero a partir del 64, 65, 66 se produce la ruptura total entre ambos. Y Milton Obote, entonces, decide acudir al ejército. ¿Y concretamente qué hace? Pues él ve que eh, en el ejército necesita un apoyo. Y el apoyo no va a venir de los soldados que tengan origen bu de Buganda, porque obviamente apoyan a su rey. Entonces acude a los musulmanes, porque que son, son principalmente la población nilota del norte más conectada con los sudaneses. Esto es interesante porque si en lo que vemos aquí, aquí que hay un componente religioso. Aproximadamente el 12%, 13, 15% de la población de Uganda es musulmana suní, entre ellos Idi Amin, que ya había tenido experiencia en la guerra porque había estado luchando contra la rebelión Mao Mao en Kenia, una rebelión de carácter anticolonial. Y eh, se había caracterizado por su dureza, su brutalidad y sus torturas. Entonces, eh, básicamente, Obote decide que hay que quitar al rey de en medio, manda a Idi Amin, que además no solo expulsa al rey, que terminará exiliado en eh, Inglaterra, sino que también coge su palacio y lo convierte en su centro de poder personal. Esto ya empieza a preclitar que va a haber una serie de tensiones entre Idi Amin y Milton Obote, porque Milton Obote, claro, ve que cada vez es más fuerte. Y que cada vez está haciendo que más soldados se le unan, porque es un hombre que al final ha estado luchando en Kenia. Es un hombre que eh, pertenece, digamos, a esta idea o a este de unificación de fuerza de Uganda, pero es él el que ha tomado el poder en Uganda o el que ha destrozado la monarquía tradicional bugandesa y ha unificado, por tanto, Uganda. Y también porque pertenece a los nilotas, que son gran parte del ejército o lo eran en ese momento. Entonces, tenemos por un lado a Milton Obote intentando construir un país y a Idi Amin siempre detrás suya, como vemos aquí, Milton Obote presidiendo. Y ya vemos la presencia de las Fuerzas Armadas cada vez más fuerte, porque recordemos que Milton Obote no es un militar. Es uno de los primeros que había intentado estudiar en el extranjero. De hecho, fue aceptado para un, uno de los primeros ugandeses que había sido aceptado para una beca en Estados Unidos, en Alemania Occidental. Pero los ingleses dijeron que de eso nada vuelve al país y comienza a hacer pues, una serie de trabajos y una serie de estudios de carácter decir, socialista en torno a la nacionalización de la tierra, cuestión que se verá posteriormente, y a la educación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que eh, Milton Obote a partir de 1966 cada vez comienza un régimen más dictatorial. Hay desapariciones de personas, hay torturas, hay muerte, muchas de estas además llevadas a cabo por el propio uh, Idi Amin. Y hay un debate incluso, porque te lo podemos tener que pensar como el cruento dictador que derribó una democracia. No, en 1966 Milton Obote suspende la Constitución, suspende todo tipo de derechos y dice: aquí mando yo, constituye un régimen de partido único. Con tantos y de dictador, mayor no constitución, y a partir de entonces comienza cada vez una política más opresiva, una política de carácter socialista. Pero una política de carácter socialista desde el punto de vista económico que realmente no puede manifestarse más que en nacionalizaciones y en muchos casos en el apoyo a personas, digamos, conectadas con Obote. Mm -hmm. Surgen, por tanto, dos polos de poder, este de Obote y este de, de Idi Amin. Y en el año 1971 se produce el gran cambio, porque Milton Obote, hay un régimen, digamos, fuerte de profesión, algunos historiadores han llegado a calcular que llegó a matar el mismo número más personas que Amin, aunque esto es controvertido, otros dicen que no. Los números de muertos siempre es difícil de cuantificar una dictadura. Pero lo que es claro es que en el año 1971 eh, Milton Obote se va al extranjero a un viaje de la Commonwealth, se va a Singapur y en este momento y de Amin aprovecha para tomar el poder. da un golpe. De es muy típico y... aprovechar que, que, que está de, de viaje el anterior dictador para dar un golpe, ¿no? <laughs> Efectivamente, es decir, es un buen momento porque dices, claro, es el vacío de poder que hay y, sobre todo, que cuando estos dictadores muchas veces confiaban en, en sus líderes militares, pero pues siempre era un riesgo al confiar. Además, Idi Amin toma el poder en el 71 y esto es otra cosa que es importante considerar. Ahora estamos viendo en el Sahel como ha habido varios golpes de Estado. Y si pensamos en España o en Francia o en cualquier país prácticamente, eh, digamos, democrático avanzado, podemos pensar que un golpe de Estado sería re recibido por la población con abucheos, con protestas, etcétera, etcétera. Pero en realidad, en el año 71, cuando Idi Amin llega, es decir, las masas, como se ve en la foto, le Pero Esta reciben, imagen es impasante. Es decir, le, le reciben y le adoran, porque es que Idi Amin era un personaje, como hemos dicho. Era un hombre que medía aproximadamente dos metros, 1,91, 1,95 y 2 metros. Era, pesaba más de 120 kilos y había sido campeón de boxeo de Uganda. No era cualquier persona. Entonces es un hombre que al final representa esa fuerza física, esa vitalidad y esta idea de eh, reconstruir el país. Entonces Idi Amin gobernará entre el 71 y el 79. El gobierno de Idi Amin, lo vemos en la película del Último Rey de Escocia, parece un gobierno eh, totalmente despótico, es cierto que robó muchísimo, pero es un gobierno también que eh, se enfoca o que tiene también puntos de lucha contra... Eh, el colonialismo, pero era una forma muy, uh, no sé llamarlo original, pero es luego controvertida de luchar contra el colonialismo, porque ya no se trataba solo de luchar contra regímenes coloniales, sino de humillar a la población blanca que daba. Hay una aquí, aquí. aquí hay uno de esos, 14 ciudadanos de origen europeo juran ante Idi Amin fidelidad a Uganda durante una claro. ceremonia. Efectivamente, porque esto es una de las muestras y de hecho cuando se proclama como dictador, porque luego se tiene otra serie de títulos bastante más rimbombantes, como el rey eh, de todas las criaturas marinas y terrestres, se llegó a proclamar como rey de Escocia, tenía una gran afinidad con el país eh, y entonces eh, una de las cosas que hace es que cuatro blancos deban llevar su trono, porque él considera que los blancos han estado explotándoles y digamos que él vuelve a invierte la situación hasta un punto que les humilla. Otra de las cuestiones que se acusa Idi Amin son las enormes torturas y de canibalismo. Esto no está probado, no es como el caso de Bocasa, donde prácticamente está probado, pero sí que hubo grandes acusaciones. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que en la etnia a la que pertenecía Idi ahora es decir, esta etnia nilota, no recuerdo ahora mismo el nombre exacto, se consideraba que si mataban a un enemigo, y este enemigo podía venir su espíritu, salvo que vivieran su sangre. Entonces, normalmente no es que se comiera a las personas, pero a lo mejor sí que podía coger sangre y bebérsela, pero era para que el espíritu en teoría no volviera a atacarle. De hecho, eh, se dice o se cuenta que cada vez que Idi Amin tenía un sueño o una pesadilla, él pensaba eh, que, estas, eh, que estos espíritus se podían salir en un sueño, eran de sus enemigos y la represión se agudizaba. Todo esto además se da en un contexto económico complejo, porque Uganda no es que fuera un país precisamente rico, pero sí que tenía sus ciertos recursos económicos, sobre todo agrarios. Pero se produce un punto de inflexión cuando Idi Amin decide que hay que expulsar a todos los ciudadanos de origen indio o asiático del país. Son solo aproximadamente unas 100.000 personas, pero representan la mayor parte de los tenderos, la mayor parte de los empresarios y les expulsa directamente. Y además, Idi Amin en política exterior decide o toma unas decisiones bastante complejas. Porque eh, en un principio Uganda, y aquí es donde va a entrar en el juego uno de los actores desconocidos, que es Israel. Milton Obote tenía, había tenido buenas relaciones con Israel. En cierto modo, incluso había llegado a entrenar al ejército de Uganda. Pero Idi Amin cada vez se ve más como musulmán convencido y tiene una cercanía cada vez mayor con Gaddafi. ¿Quién era uno de los grandes enemigos de Gaddafi? Israel. Entonces eh, empieza a apoyar a. Eh, terroristas de carácter palestino apoya a grupos de, de izquierda que puedan apoyar a esto como el grupo del ejército rojo japonés, un grupo terrorista de extrema izquierda y comienza a acercarse cada vez más o, a, esta, a estas potencias, como vemos aquí con Gaddafi y él eh, ve el apoyo libio cada vez más importante, esto llevará también a un suceso que es el del rescate de los rehenes en Tebe que ha sido muy... Donde entebe. murió el hermano de Netanyahu Efectivamente, uh -huh. y eh, este... Digamos, este hecho también marcará un punto de declive porque él ve que sus Fuerzas Armadas no son suficientemente efectivas. Obviamente él había soñado con que iban a derrotar a los israelíes y bueno, no soy ningún experto militar, pero se ve que era no, difícil. No, 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 no funcionó muy bien eso. Entonces, entonces ya eh, Idi Amin comienza a tener cada vez más paranoia porque cree que los israelíes también pretenden asesinarle, cree que pretenden asesinarle su propio pueblo y se produce también ya otro punto también de deterioro de su y es cuando sus, eh, un, una de sus mujeres o varias de sus mujeres no se sabe se van con otros hombres. Idi Amin entonces mmm, prácticamente se considera pierde la cabeza no pierde la cabeza no pero desde luego hace una serie de actos terribles porque eh, mata a una de sus mujeres que le engañaba, la corta en pedazos y se le enseña a sus hijos a eh, los hijos de esta mujer y le dice eso es lo que pasa a los que atentan contra Alá. Obviamente, este acto es terrible y además es que lo graba en televisión y el pueblo está totalmente muerto de miedo. Y esto lo aprovechan los grupos de resistencia que, contra Idi Amin. Que Ahí son, había se, unos grupos cristianos también, ¿no? De resistencia cristiana. Efectivamente, uno de los grupos de resistencia cristiana, que luego se convierte en un grupo terrorista, liderado por Joseph Connie, entre otros, el ejército de resistencia del Señor. Pero había eh, principalmente un grupo de carácter eh, pro-obote, podía ser. O al menos pro o anti Amin, que estaba apoyado por Tanzania, por Julius Nyerere, del que hablaré posteriormente, y este grupo lo que hace o lo que pretende lograr es derrocar a Idi Amin. ¿Cómo lo hace? Pues trata de una serie de guerrillas, se produce un conflicto que dura de, eh, prácticamente dos décadas entre el, entre el 71 y el 85, eh, con la caída ya de Milton Obote. Y estos grupos lo que hacen es que entran en Uganda, Idi Amin pretende acabar con estos grupos e invade Tanzania, o se produce una guerra, la guerra de Tanzania-Uganda, entre el 78 y el 79, que terminará con el exilio de Idi Amin, su caída y el, su exilio en Arabia Saudí y la llegada de Milton Obote en 1985. Entonces eh, la llegada, de, perdón, la llegada de Milton Obote hasta 1985. Porque Milton Obote vuelve al poder, hace unas elecciones, pero en realidad nadie se las cree y hay un grupo de resistencia de nuevo que lucha contra Obote, porque al final no era ninguno un gobierno con que tuvieran un apoyo, un consenso. Y Milton Obote solo logra tener el poder hasta el 85, pero se produce una gran guerra de guerrillas, en, en, directamente en Pueblo se llega a masacrar a la población. Eh, Julius Neyere deja de apoyar a Milton Obote y este cae en 1985 y es sustituido por Musevini, que gobierna desde 1985 hasta la actualidad. mostrando no por tanto, que un legado de una conexión que sigue existiendo en un país que está creciendo de manera muy, muy rápida. Y que es este señor que vemos aquí, que parece muy simpático, pero recordemos que es un hombre que ha estado eh, liderando grupos de guerrillas durante décadas y que se enfrentó primero a Milton Obote, luego a Idi Amin y finalmente a Obote. Y que hoy lidera el país con puño de hierro y no se sabe qué pasará con su sucesión posteriormente. Entonces, una vez analizado el caso de Uganda, vamos a analizar un caso que es, digamos, muy diferente, pero que conecta un poco, que es el caso de Congo y Nigeria. Que te parezca bien. Eh, pero, digamos, vamos, damos, pues Nigeria, vamos a Nigeria. Vale, pues para comprender el, el caso de Nigeria, lo primero que hay que entender es que Nigeria es un país que ha habido muchísimos golpes de Estado, pero muchísimos. Solo en el año 1966 sufre dos golpes: el primero en enero y el segundo el que se llama contragolpe de 1966. Luego hay otros golpes en el 75, en el 83, en el 85 y el último en el 93. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nigeria es el país más poblado de, de, de África y de África subsahariana y tiene una población de aproximadamente unos 220, 230, 240 millones. Eh, Pero ¿qué es lo que ocurre? Nigeria no es un país, digamos, homogéneo, ni no. es un país donde haya una mayoría tan fuerte como en Uganda, donde el 90% al menos son de una... Eh, bueno, Emilio, una... hay que recordar que casi todos los países africanos están hechos con tiralíneas eh, por, por el sistema colonial, ¿no? Y al final en este caso Nigeria tiene... Una mayoría musulmana al norte y una mayoría eh, cristiana al sur. Y claro, es casi como dos países distintos. Y además, con la mala suerte que, el, que, que las riquezas, el petróleo, está en la zona sur cristiana. Efectivamente. Y esto ya, eh, como dices, no solo, que no solo esa división norte-sur, sino que puede haber una división triple. Porque la división clásica es cierto que se divide norte-sur, y además es muy importante mencionar que, aunque el sur, como dices, tiene las riquezas, lo cual es, eh, eh, bueno, una cuestión de controversia, el norte. Es más poblado, está más poblado y eh, representa aproximadamente el 51% de la población en general, en la zona norte, en los musulmanes, frente a los cristianos. Estos, eh, entonces, mientras que estos son los tres, por eso he dicho los tres, el, la zona de los Igbo, los, los Yaruba, que son principalmente cristianos, pero también hay animistas, y los Hausa y los Fulani. La Hausa es el principal lenguaje el principal idioma de los Fulani. También hay otra diferencia, y es que los Yoruba y los Igbo han sido tradicionalmente mercaderes y agricultores, y los Hausa y los Fulani, una cultura más guerrera y más basada en la, en la, en la ganadería nómada. Sí, lo los ocurre. Fulani eran un pueblo guerrero siempre, siempre. Claro, y este pueblo guerrero todavía tiene una tradición guerrera. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante gran parte del periodo colonizador, los británicos usaban a los Fulani en el ejército y representaban la mayoría del ejército. De hecho, eh, prácticamente durante la mayor parte de, de la historia moderna, bueno, durante la República de Nigeria, han sido líderes de carácter musulmán, salvo alguna excepción, como Goodluck Jonathan más recientemente. Pero eh, voy a centrarme un poco, eh, primero voy a hablar brevemente, entonces Nigeria se independiza en los años 60, hay una serie de golpes y contragolpes, 66, 69, en 66, 75 y es en el año 83 donde se va a producir un punto de inflexión, porque ha habido ya diversas repúblicas, diversos intentos. Hay un presidente democrático que se llama Segu Shagari, que gobierna, pero de nuevo hay un problema de equilibrios de poder, porque este problema de equilibrios de poder, claro, eh, Shegu Shagari había ganado, sí, pero ganan las elecciones democráticas en eh, aproximadamente eh, el 40% de los estados, aunque obtienen la mayor parte de los votos. Y había que ganar en dos tercios de los, de los estados en ese momento. Entonces, eso ya lastra su legitimidad. Había un contexto de crisis económica. ¿Cuál es la solución de Hoy hablamos mucho de, bueno, hablamos en los digamos, en círculos de, eh, digamos, en los partidos de extrema derecha o derecha radical, como cada uno quiera llamarla, o derecha populista, se habla de remigración. Bueno, pues la remigración re no es nueva. Shegu Shagari decide que para resolver los problemas de Nigeria hay que hacer una cosa, y es que hay que expulsar a todos los inmigrantes, o gran parte de ellos. Como vemos, hay una conexión con Idi Amin, pero la diferencia es que Idi Amin expulsa a los asiáticos. Shegu Shagari, que es un presidente democráticamente elegido, más allá de las controversias, expulsa a otros africanos occidentales, concretamente a dos mm -hmm. millones de ganeses. Aún hoy en día hay una mm, frase famosa que es Ghana go home. Que básicamente quiere decir los ganeses a su casa, ¿no? Para que se fueran a su casa. Esto no resuelve los problemas económicos, que se vayan dos millones de personas. Entonces, bueno, siguen los problemas económicos y se produce el primero de los nuevos líderes militares en la década de los 80, que es Buhari. Voy a hablar brevemente de cada uno de ellos porque cada uno tiene sus particulares. El primero Buhari estaba caracterizado por el bujarismo, una ideología un poco extraña, porque, bueno, eh, bujarismo quería decir básicamente disciplina. Él pensaba que el principal problema de Nigeria era la indisciplina. Entonces, más allá de que los tres puedan compartir, los tres dictadores de los que voy a hablar puedan compartir violaciones de derechos humanos, eh, robos o que haya cleptocracia, cada uno tiene sus particulares. Entonces, él trata de resolver los problemas de Nigeria con disciplina. Él consideraba que eh, ha falta... Como un aquí. cuartel, ¿no? Básicamente. Como un cuartel, sí, efectivamente, algo así. Es decir, él pensaba, por ejemplo, algo tan sencillo como que la gente debía hacer cola en los autobuses porque cuando uno viaja a un país, digamos... Eh, bueno, no claro, se, ¿no? eso es algo que, que se hacía en Occidente y ahora se deja de hacer. Sí, efectivamente, hay un poco a la inversa, ¿eh? pero la, la, la idea es que supone que si estás en un autobús tienes que hacer una cola, por ejemplo, una cola ordenada. Pues él despliega a los militares en las calles. Y si no estaban en la fila, estos militares, que es una cosa muy característica de África, con sus porras de madera, pegaban a la gente para que se pusieran en la cola. O, por ejemplo, eh, se, se ponían eh, para controlar que la gente no pudiera saltarse el tráfico. O a los funcionarios, se ponían en las puertas de los ministerios para llegar muy pronto y a los que llegaban tarde les hacían hacer flexiones o les castigaban, les humillaban de otras maneras distintas. Eh, en los colegios obligó no solo a llevar, eh, a un uniforme, que es una cuestión bastante extendida en África para evitar costes, sino también que cualquiera que copiara en las universidades podía acabar en la cárcel. Es decir, que era muy rígido y este sistema, pues bueno, costaba más o menos, pero sí que es cierto que trajo más orden social, redujo la criminalidad, sí. obviamente hubo violaciones de derechos humanos, pues, convencerados son los tres partes, pero no logra resolver el El concepto en sí de la disciplina en sí no es mala. El problema claro. es cómo, cómo la llevas a cabo, claro. Sí. Claro, entonces, esta idea de disciplina, como dices, pues no, no es malo en principio. Es decir, si un país está totalmente caótico, es muy difícil gestionarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, esto lo dice un historiador nigeriano, no recuerdo su nombre, pero básicamente dice que no se puede disciplinar la economía. Buhari sigue tratando de resolver todo como lo han hecho en Nigeria muchos años. Petróleo, petróleo, petróleo y petróleo. Pero eh, Buhari no logra resolver los problemas económicos y cae en un golpe de Estado que es liderado por uno de sus... Eh, de unos no espera, 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 no avances, no no ¿eh? déjame sí. ponerte una noticia que tiene que ver con esto. Que lo busque eh, aquí, bueno, es un artículo, pero existía esta brigada. Eh, el gobierno federal eh, el lunes dice que reposicionará eh, la guerra contra la disciplina que había claro. sido introducida previamente por el presidente Muhammad Buhari durante su bueno esto este artículos de del 2016, o sea que Uganda ya intentó volver a la idea, ¿eh? Claro, porque una cosa Con esta policía de orden, ¿sí? un, una cosa que nunca he visto una foto, es más curioso el uniforme que llevaba, es verde es muy encantoso. Es verde muy llamativo. Una cosa curiosa es que Buhari luego fue elegido presidente democráticamente, que eso es una característica también de los dictadores africanos. Aquí en Europa digamos que es un poco extraño pensar que bueno, si si eh, Ceausescu no lo hubieran matado o yo que sé, o Mussolini que, que vuelvan y tomen el poder pero en África no es el único es decir, Matthew Kirikou lo hizo, hubo otra serie de líderes que caen y luego vuelven al poder democráticamente elegidos y luego gobernó democráticamente Buhari entonces a lo mejor tenían un recuerdo bueno de esta disciplina eh, aquí vemos claro, es, que, es que esto era como si supiera el autobús <laughs> entonces eh, él pensaba pues, que la solución era una y él la intentó aplicar pero no resuelve los problemas económicos y llega el segundo, que es babaguinda Babaguinda este, este, este es entonces era otro, digamos, de los líderes eh, militares también que trata de eh, dar una imagen democrática en un principio. Entonces se pone a investigar ¿Mm? esto es muy típico también de una primera etapa de las dictaduras. Se pone a investigar los abusos de derechos humanos previos, se pone a, 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 a digamos, a incluir a miembros su, eh, que habían estado en la oposición, en su gabinete, etcétera. Pero esa es la primera etapa. En la segunda etapa vuelve ese régimen de, de corrupción y se integra en el poder Sani Abacha, que será el último de los grandes, eh, bueno, los grandes de los dictadores africanos, ya de los dictadores nigerianos. Porque eh, Buhari, eh, este Babaginda y Abacha están muy conectados. Ambos pertenecían, ambos eran musulmanes, ambos conectaban. Con la región del norte, pero además ambos consideraban que, lo de Buhar, que esta idea de Bujari y de Bujarism había fracasado y que ya no había que basar tanto en la disciplina. Lo que había que hacer era intentar aumentar este federalismo y al final, bueno, lo importante era poner a sus, lo que los africanos siempre dicen cronies, o cronies en inglés, que es el, básicamente estos que estaban a su alrededor para que hubiera una kleptocracia. De hecho se dice que Abacha llegó a ser el hombre más rico de África y que Babanguinda llegó a ser el segundo o viceversa. Bueno, al menos, al menos el otro tenía un objetivo. Esto es, digamos, un objetivo muy pecuniario. El otro tenía el objetivo, al menos, de, de, de es, llevar orden. ¿no? Claro, supongo que por eso también fue elegido no. Buhari. Pero hay una característica que me gustaría señalar de, eh, de esta introducción de los militares en la vida pública en el caso de eh, Babanguinda y sobre todo de Abacha y es eh, que muchos de estos habían estado ya eh, en este problema norte-sur, pero también el problema del petróleo, porque como has dicho, el petróleo se concentra en el sur. Pero no todo el mundo quiere explotar el petróleo, porque había un movimiento ecologista. Este movimiento ecologista suena un poco extraño pensar en África, un movimiento ecologista en los años 90, pero es que no es el ecologismo, digamos, europeo del cambio climático, no. Era otra cuestión que era, eh, había un personaje, digamos, un... Era, que era decir, un sindicalista o un escritor que abogaba por los derechos de su pueblo, que eran, eh, se llaman los Ogodi, que tenían una, se llamaba Kari Senow, Kari que era un líder sindicalista, que lo que quería era que se dejara de explotar el petróleo en su pequeña región, que te, pequeña en el sentido de que son dos millones de personas, pero que mm -hmm. para Nigeria, con 200 millones, pues obviamente no es mucho. Entonces. Él lo que pretendía era que Abacha y Babanginda dejaran de explotar el petróleo que se había descubierto en su tierra, porque rompía con sus tradiciones, con la agricultura y no estaba enriqueciéndoles a ellos, sino que lo que hacía era enriquecer al resto de, eh, o a los kilopetrócratas. Y eh, fue bastante valeroso, en el sentido de que se enfrentó a ellos públicamente, llegó a viajar al extranjero, al Reino Unido. Eh, ¿Cómo termina? Pues termina ejecutado eh, por Abasani Abacha. ¿Esto por qué es importante? Porque esto marcará un punto de, de aislamiento de Nigeria. Mientras que en los años 60, 70, en el calor de la Guerra Fría, los regímenes occidentales podían decir, bueno, aquí hay abusos de derechos humanos, pero vamos a intentar un poco alejarnos, aquí ya no estaba esto permitido. Y que se ejecutara una figura que era muy querida al final por, sus, por su gente, esto es, eh, digamos, por su etnia, pues llevó a un rechazo enorme, una campaña en el exterior y, por ejemplo, se cortaron relaciones entre Reino Unido y Nigeria. Se decía que Sani Abacha iba a llevar a, a la democracia ya, porque veía que su régimen estaba agotado con este aislamiento, con la, el, o también los importantes boicots en algunos países contra el petróleo nigeriano. En cualquier caso, murió. ¿Cómo murió? Estas de las anécdotas que se cuentan. Hay dos versiones. Una, que fue envenenado, algunos dicen que por los israelíes, porque planeaba apoyar la causa palestina, nuestra conexión con Uganda. Otros dicen que sencillamente murió porque llevaba una vida un poco disoluta. De hecho, una cuestión famosa, que se trata en un libro que mencionaré posteriormente, es que eh, se vio a dos eh, mujeres eh, indias eh, salir de, su, de sus habitaciones y el doctor intentar administrarle una dosis a ver si lo revivía sin éxito. Y luego la última versión es que murió de muerte natural de un ataque cardíaco. Nunca se le hizo la autopsia, así que nunca sabrá. Pero así se termina un poco este régimen y ya se llega a la democracia en Nigeria. Todo este federalismo nos lleva a hablar de eh, República Democrática del Congo. Y aquí sí vamos a hablar de personajes conocidos. Ahí vamos. Que serían Lubumba, Mobutu y un poco los menos conocidos ahora. Voy a buscar el mapa del Congo para que la gente se sitúe. Sí. Es, eh, si, tienes un, si encuentras un mapa. <coughs> Sea un poco en África, sino uno que venga a Katanga, porque esto que voy a explicar es importante para hablar un poco de la, vale. la desconcentración. Del contexto. Este es el ¿tú? genérico, debería poner el genérico primero, y después busco el de Katanga, que el que quiera saberlo, en el, en el programa de fronteras envenenadas hablamos qué pasó. Entonces, no voy a contar un poco todo lo que pasó porque sería muy. No, no, claro, no cuenta, cuenta. No, sí, sí, pero sí, bueno. vamos a ir un poco resumiendo. Entonces, eh, República Democrática del Congo es un país muy particular en el sentido de que era el único que había sido una posición personal de un rey eh, occidental eh, porque república democrática del congo que era el congo entonces no era un país que estaba que era en un principio una propiedad colonial o una colonia sino que era una tierra personal de leopoldo, de leopoldo. I. Mm. El lo primero llevó a cabo muchísimos, muchísimos actos que han sido que hoy son criticados, que hoy se habla de genocidio, o se habla de explotación masiva, de esclavitud. Es cierto que no había, la esclavitud la suprimió, pero el régimen era prácticamente el mismo, sobre todo para la explotación del caucho, explotación del cobre, etcétera. En cualquier caso, solo eh, a partir ya del final del siglo XIX, principio del siglo XX, hay una serie de denuncias, entre ellas una de Roger Casement, que es una figura muy interesante, la trata Mario Vargas Llosa en su libro El sueño del celta, no voy a hacer spoilers, pero es un libro que es interesante si a alguno le interesa la historia del Congo eso, y también la de Irlanda, uh -huh. que es el primero en que denuncia estos abusos en el Congo, en el, a principios del siglo XX y finales del XIX. Entonces la sociedad internacional empieza a decir, oye, aquí hay, se están pasando, porque incluso para los propios eh, maestros coloniales había unos límites. Y entonces el Estado belga, prácticamente la muerte del pueblo primero interviene y, eh, con, y se hace con el Congo, República democrática del Congo. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, empieza a haber una serie de ciudadanos que, son, que reciben una formación. Estos son los llamados evolue. entonces eh, podemos traducirlo así como los evolucionados. Este término que suena muy racista hoy en día, sí, es el que da, pero quería decir básicamente que tenían una educación. Pero eran muy, muy pocos. Es decir, en el año 1960, cuando la República Democrática del Congo se independiza, que tenía no sé qué población tenía aproximadamente, pero millones de habitantes, solo había 18 personas que tenían educación universitaria. 18. Ajá. Un país de millones de habitantes. Obviamente era difícil hacer que el país funcionara. Y además, porque la independencia se produce muy precipitadamente. En el 59 se hace una promesa de independencia, el rey de Bélgica visita el país, pero en el 60 todo explota, se concede la independencia y los belgas prácticamente se van. Pero ¿qué es lo que se hace con el Congo? Porque el Congo no era, de nuevo, como has dicho antes, pues todo está hecho todo con cartabón, entonces no era un país que había tenido la identidad. Aunque esto no es todo del todo cierto, porque sí que había dos territorios. Si pones el mapa de Katanga, explicaré un poco lo sí, bueno. Eh, los dos territorios digamos históricos del Congo que tenían una cierta conexión. Uno de ellos es el reino de Bakongo que da nombre al Congo obviamente y que ya había estado en contacto con los portugueses del siglo XVI. De hecho eh, los Bakongo que son una etnia importante en el, en el Congo y que serían la zona más cercana a la costa aproximadamente tenían eh, una, tienen una religión que es un poco extraña porque es una mezcla de elementos tradicionales animistas con cristianismo, con protestantismo, la religión de... pero eh, tenía una cierta identidad histórica desde hacía siglos, por lo menos desde 1500, que se sepa cuando entró en contacto con los portugueses. Y luego está Catanga, que es esta zona señalada en rojo. Esta, esta zona de Catanga es muy importante, ¿por qué? Porque aproximadamente el 60% de los minerales del país estaban en Catanga. Entonces, cualquiera que sepa un poco de economía o sencillamente tenga un poco de cabeza sabe que es muy importante esta región. Y hay tres posiciones. La de Lubumba, la de Mobutu y la de, perdón, la de Lubumba, la de Casabubu y la de Moatzong. Voy a explicar quiénes son estos tres. Cuando hay unas elecciones en 1960 hay dos grandes eh, eh, hombres que ganan el poder. Casabubu, que es el presidente del, eh, que se convierte, digamos, el presidente del país con capital en ese momento se llamaba Leopoldville, hoy Kinshasa. Por otro lado tenemos a la figura de Mobutu, que será pronto el jefe de las Fuerzas Armadas, aunque en principio él era un periodista. Y por último, a Muas Chomber, que es el que lidera la provincia de Katanga. Entonces, Kasabubu es de la etnia de, los, eh, de estos Bakongo y él lo que quiere es federalizar el país. Mm -hmm. Está más o menos de acuerdo con Gizenga, que es una figura minoritaria en este, en este, en este juego, digamos. Eh, en, mientras que Muadchombe lo que quiere es la independencia de Katanga, él no, tiene que, que no quiere tener nada que ver con el Congo y él quiere los recursos para él. Y por último está Lubumba, que no quiere ni federalismo ni un sistema basado en la independencia de Katanga. Entonces él le dice a, a los belgas... Eh, ¿Me escuchas bien? Eh... Sí, 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 sí. Vale, sí, sí, sí. Estoy escuchando, raro. Bueno, entonces, eh, básicamente hay lo que pretende Casa Bobu es lograr esta federación, Lubumba, un régimen unitario y más hombre que haya una independencia de Katanga. Pero aquí es donde entran en juego los belgas, porque los belgas dicen, ¿qué podemos hacer? En principio dejan el país estar más o menos, aunque todavía había una población belga en el país. Pero hay una serie de masacres de blancos, mueren entre 8 y 40 blancos, en, de, en ese momento en Leopoldville en Kinshasa. Y deciden que de bueno, que estos se que tienen que ir, mandan a eh, una serie de tropas belgas a que ayuden a evacuar, pero no se retiran de Katanga, sino que apoyan a Moaz Ellos lo hacen con una justificación de política, de proteger a los belgas ahí. Para Moaz también se trata de construir un Estado y necesita a los belgas, ya que, como mencionado, solo había 18 personas en todo el país en educación universitaria. Pero para Casabu y Lubumba esto es una traición. Entonces Lubumba va, y aquí es donde viene una de las cuestiones o el gran debate. Porque algunos dicen que Lubumba lo que hace es que solicita a, eh, a la Unión Soviética ayuda. No exactamente. Lubumba lo primero que hace es que solicita ayuda a Occidente y le dice a las belgas que se vayan. Y luego a las Naciones Unidas, que despliega una misión. Pero las Naciones Unidas dicen que su misión no es ayudar eh, a, a recuperar Katanga, que su misión es mantener la paz y punto. Entonces Lubumba dice, bueno, pues entonces, ¿a quién llamo? Y llama a la Unión Soviética. Esto va a marcar ya el fin de Lubumba. Porque los Estados Unidos comienza a decir aquí puede intervenir la Unión Soviética, tenemos a Moazombe por ahí, y entonces dice aquí hay que quitarse a Lubumba en medio. No se sabe si fue Estados Unidos, si fue, eh, fue seguramente fue Moazombe, fueron los belgas, fue una fue el propio Mobutu, o todos juntos, o todos juntos efectivamente. Lo que sí que está claro es que Lubumba es una figura que era considerada como uno de los padres fundadores y tenía una imagen muy buena en ese momento. Eh, y entonces Mobutu, eh, en resumen, le entrega a Moaz que lo mata. Eh, no solo lo mata, sino que lo despedaza, lo pone en ácido. De hecho, solo quedan unos dientes de lobumba y no, hay, no está muy claro hoy qué es lo que le ocurrió. Lo que sí que está claro es que el pobre hombre muere y sale de, de juego. Quedan entonces, en principio, Moaz y eh, Mobutu. Mobutu recluta a mercenarios y también los llamados Les Afreurs, y también comienza a dejar de lado a Casabubu, el presidente del país. Ya a partir de lo que sería los años en los años 62, 63, 64, cuando Umba en el año 61 desaparece, Mobutu se hace con el control del país y en el año 65 ya se hace con el control del país y gobernará entre el 65 y hasta el año 97, es decir, que son bastantes años. aquí Pero, hay una, Antes de que sigas con eso, eh, eh, la intervención cubana en África, que es muy olvidada, aquí tenemos a, al Che Guevara eh, en el Congo. Efectivamente, y eh, no solo eso, sino que el Che Guevara fue a ayudar a una rebelión contra Mobutu en el poder. Uh -huh. Y es muy curioso porque eh, una de las anécdotas que se cuenta es que el Che Guevara cuando llega allí y le dice a los soldados, bueno, pues pónganse a cavar trincheras y esas cosas, le dicen que no. Le dicen que, que son de tirado. la etnia guerrera, no cavan trincheras. Y dicen, nosotros somos guerreros, no cavamos trincheras. Las trincheras, <laughs> los agujeros en la tierra son para los muertos. Entonces, claro, dice, ¿cómo se van a defender? Y entonces estos que estaban en un grupo rebelde, que sí que es cierto que podían tener una ideología, como has dicho en un principio, supuestamente marxista, pero que no era un marxismo muy convencional. Sí, no, no, leer libros de marxismo no habían leído mucho. No, efectivamente. No, no. no, y tenían esta idea de nosotros conectamos con nuestros ancestros, con la magia, y es lo que nos va a proteger. De hecho, se llaman los Simbas. Y llegan a aterrorizar al país, pero Mobutu logra derrotarles esta rebelión Simba y logra derrotar a Katanga y se hace con el poder ya definitivamente en un principio Mobutu es bien recibido porque tenemos una imagen de Mobutu como el dictador más terrible de los que hay pero no en ese momento no era percibido así él lo que hace en un principio es una política de africanización y de congolización eso quiere decir rechazo a cualquier tipo de colonialismo pero a la vez está apoyado por o aliado o tenía unas grandes relaciones positivas con Francia y sobre todo con Estados Unidos entonces se cambia el nombre deja de llamarse eh, Joseph de Sigue Mobutu se llama eh, Mobutu Sese Seko y obliga a todos los africanos a adoptar, a los congoleños a adoptar nombres, eh, a, nombres africanos o congoleños y siempre mm. portará este sombrero característico que es el que vemos en todas las imágenes. Este proceso de congolización no es en principio mal recibido, pero luego se verá que sí que es ha rechazado rechazo porque muchos, sobre todo los cristianos del Congo, recuperarán sus nombres. Otra cosa que cambia es el nombre del país, que deja de llamarse República Democrática del Congo y la llama Zaire porque Zaire. Que es más adecuado. Entonces, Mobutu. Es en... el Congo, ¿no? Si es que tiene tantos cambios, yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo, perdón? Hoy ahora Después... no sé, llamar... bueno, es que... A partir del 97 se vuelve a llamar República Democrática del Congo porque. a se eso me parecía, a... justo eso. Sí, 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 sí. Hay un rechazo a esta figura de Mobutu. Sí, sí. Entonces, Mobutu en el año 66 ya empieza a mostrar que él no es un dictador de. Suave, ni podía ser como otro que veremos ahora, como Félix Hofwet o Julius Neyere, sino que es un hombre bastante duro y en el año 66 hace unas ejecuciones públicas en el Grand Stad, un gran estadio en el que llama a. 100. Puede ser este día, este día que está aquí, en un estadio. Ese es el mismo estadio donde él es recibido como un héroe, pero la gente también tenía miedo porque en ese mismo estadio, que hoy se llama el Estadio de los Mártires, ejecuta a muchísimos opositores, pero ahorcándolos públicamente. Esto eh, contrasta con otra cosa de Mobutu, que es que Mobutu a la vez llevará a cabo una oposición, eh, digamos, llevará a cabo una serie de reformas económicas y una serie de intentos de eh, promover una cierta educación en el país, de crecimiento económico, de una mayor industrialización y más exportación del de, eh, cobre, los diamantes, etc. Acabará con cualquier tipo de oposición, como Moaz Zombe, que morirá en un extraño accidente en Argelia, o camino de Argelia, no recuerdo si iba o venía. Y eh, además, sí que lleva a cabo una política también de cara al exterior muy diferente. Él llega a construirse un palacio que es denominado el Palacio de Versalles en la jungla. Y además, él coge o logra en cualquiera en cualquier de los casos uno de los combates. Llega que, que Mohamed Ali combata en el Zaire, que es un partido que es una pelea de boxeo que es una de las más recordadas en la historia, porque es difícil pensar en Mohamed Ali, no me acuerdo contra quién luchó peleando en medio del Congo, pero así lo hizo. Entonces, Mutu en la imagen en el exterior no era tan negativa y, además, apoyaba a grupos que fueran anticomunistas, como UNITA en Angola o incluso no, eh, llegó también... Contra Foreman. Efecto Contra eso es. El... Este es uno de los combates que, además, ganó Muhammad Dalí. Esperaba el, el antiguamente conocido como Casus Cliff. Eso, es, eso es conocido, todo el mundo llama Mohamed Ali, pero es cierto que su nombre original tiene razón antes de convertirse al Islam. Eso sí, es sí. Mohamed Ali. Es un personaje que dará algún día para un programa, yo creo. Eh, entonces, eh, bueno, él eh, tiene una serie de posiciones en el exterior, pero a partir ya de los años 90 ya empieza un declive el régimen, ya su posición económica y su cleptocracia, el para el costo del palacio no es más asumible. Y entonces, en el año 97, es derrocado por Kabila, que gobernará el país, pero se volverá una nueva guerra civil. Entonces, el, el legado de Mobutu es muy complicado, porque, por un lado, había logrado traer Mohamed Ali el país, que era una gran victoria, había logrado llevar a cabo un progreso económico, había promovido una cierta liberalización, pero a la vez había corrompido el país, había matado muchísima gente, había sido una cuestión, pero logra acabar con la crisis del Congo. Entonces, hoy en día, a diferencia, por ejemplo, de Idi Amin, que prácticamente es muy difícil encontrar gente que le apoye en Uganda, sí hay gente que habla, no sé sí si bien, pero que sí que puede haber un cierto apoyo a, a Mobutu. De hecho, eh, Tibes Akhmun hizo un documental que hablaba eso, de cómo algunos añoraban esto. aunque bueno, Claro, obviamente nadie añora las ejecuciones, pero sí el, el contexto, un poco de mayor estabilidad comprado con... Claro, la... el problema es que cuando nos ponemos a criticar o, o a ver ¿no? sistemas de este occidente y... Es igual que actualmente, ¿no? El caso de, por ejemplo, de Salvador, ¿no? Las maras y todo eso. Verlo desde fuera nos parece todo muy fuerte, pero claro, cuando tienes una desorganización y un descontrol total de un país, claro, hay gente que echa de menos estas manos duras. Claro, el problema es cómo se lleva estas manos duras a cabo, ¿no? Es el problema que tienes. Claro, ahí la idea es si eres el que sí. ha sufrido la represión o no, como claro, 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 lo claro. recuerdas. También es que ahora mismo el Congo está en una situación muy, muy compleja, eh, con intervención de Ruanda, etc. Yo creo que hay que recordar que, que todos estos países que están, eh, bueno, el, el trópico, en la zona de Sahel, está casi toda ya en dictaduras, más o menos, sí. y todas controladas más o menos por amigos de Rusia, y poco a poco se están extendiendo hacia el sur también. Es decir, bueno, esto hay que entenderlo ahí. Entonces, este parece casi de actualidad. Sí, decir. En un poco de, de todo al final. Sí, Entonces, sí. Eh, yendo, eh, ahora me gustaría hablar un poco de dos casos que son muy diferentes, que son de Etiopía y eh, Costa de Marfil. Porque, uno, aquí sí que vemos aquí un perfil ideológico en ambos casos. Eso es lo más interesante de ambos casos. Eh, y eh, el de Occidente, que sería el de Félix Fouet, y el Derg en Etiopía. Vale, empezamos en Etiopía, en Etiopía ¿vale? A buscar el mapa. Vale. Entonces, Etiopía era, el, unico, era a ver, el único país que no había sido colonizado de África. Bien es sí. cierto que fue colonizado brevemente por Italia, los italianos, los italianos, los italianos. Pero logra rápidamente tras su guerra mundial volver a sus fronteras y está gobernado por una monarquía. En este momento estaba gobernado por Haile Selassie. Que había pues, bueno, mantenido el poder, el poder en un estado de semi semifeudalización eh, y, bueno, pues el país más o menos se mantenía. Aunque recordemos que Etiopía es un país complejo porque hay cristianos, claro. también hay musulmanes, pero hay muchas etnias y algunas de estas etnias conectan con países vecinos, como que hay muchos somalíes, un elemento a tener en cuenta. Están los tigray, están los oromo, bueno, muchísimas etnias, han vivido muchos periodos de guerra y la monarquía de Haile Selassie les unía al final pero el emperador vivía en un estado, digamos, de más lujo y hay un periodo de hambrunas, desempleo y crece esta idea del marxismo. Aquí sí que hay un marxismo más formado porque en Etiopía, a diferencia de otros casos, en la década de los 70 ya había una población universitaria relativamente importante. Vamos a considerar como a lo que hablamos la población universitaria aquí en España, pero en Francia creo que hay una población universitaria. Y comienza a haber manifestaciones contra el régimen de. Esto de, eh, del DERC, del, de, perdón, de del rey Haile Selassie, que serían manifestaciones de sindicalistas, de profesores, de estudiantes universitarios y de soldados que comienzan a formar sus asociaciones. Lo cual recuerda un poco al periodo español cuando hay las, mm. las juntas estas de defensa que dan el periodo de la crisis de la restauración. Bueno, pues algo parecido podemos decir, pero marxista. Y el año 74 toman el poder y al rey Haile Selassie le matan. Y asume el poder una figura que va a ser esencial para comprender todo lo que es el periodo de, de Etiopía, eh, que sería eh, la figura de eh, Mayam Hailey. Mayam Hailey, eh, voy a llamarle Mayam para, para facilitar el, un poco. Bueno, tengo, tengo la foto, espera. Sí, pues sí. Es, eh, es un líder que se caracteriza. Era sindicalista, ¿no? A comienzo, ¿no? En, en un principio era sindicalista y militar. Él había ya luchado contra Eritrea. Eritrea es una guerra que prácticamente desde el 45 o los 50 ya veía que tenía una, digamos, una identidad diferente a la del resto de Etiopía, o eso ellos lo consideraban, y llevaron a una guerra que duró hasta los años 90 prácticamente, y que prácticamente ha sido finalizada ahora por Abiy Ahmed, que es otro personaje también controvertido hoy en día. En cualquier caso, retornando un poco a esta cuestión de, de la Etiopía del momento. Este hombre. Eh, proclama o dice que bueno que él va a derrocar al régimen y una de las cuestiones es su resentimiento contra el régimen o la monarquía porque además él había vivido un cierto racismo racismo pensamos siempre en blancos contra negros no claro, claro eso es el tema que también entre etnias del mismo color ¿no? sí. y entre etnias concretamente del mismo color pero Digamos las tonalidades. Parece un poco absurdo decirlo así, pero eh, digamos que Mariam era más oscuro que otros etíopes y había un bueno, cierto... Eso pasa en Sudán, ¿eh? En Sudán, entre los niliotas y los eh, más, eh, más... Bueno, los más oscuros. Ahí también ese tema, ¿eh? no En todos los países pasa. del Sahel. En todos los países del Sahel hay un problema también ahí. Pues no se ve pasa en el Sahel, supongo que el Sahel. Sí, entre los chico. que llaman árabes, que son más... Eh, bueno, son musulmanes aparte, pero tienen eh, los más blanquitos. Y los que son más Pues aquí pasa un poco lo mismo. Entonces, él ya tenía un cierto resentimiento. Pero este resentimiento se le suma a una ideología muy clara y es una ideología marxista que se sumen. Aquí sí que hay nacionalizaciones, expropiaciones, muerte de propietarios, acabar con el feudalismo, otra serie de movimientos. Pero se produce el denominado terror rojo. ¿Qué es el terror rojo? El terror rojo es un periodo eh, en el 77 y 78, que comienza con un episodio que es muy conocido en Etiopía y bastante en el exterior. Entonces. Este hombre, Meriem, ya había acabado con eh, Haile Selassie, ya había acabado con la monarquía, había un poco ya tratado, eh, digamos el todo sistema que podía recordar al anterior o todo aspecto, y pretendía también establecer un régimen marxista ateo, lo cual era muy complicado también teniendo en cuenta que había musulmanes y cristianos, pero él considera que todavía hay una gran oposición. Y sobre todo, él considera que existe una posibilidad de que le den un golpe de Estado o acaben con él. Entonces él eh, se ve en un punto en el cual hay una división, en el Derg. ¿El Derg qué es? El Derg era el régimen que había tomado el poder en Etiopía con la caída de Haile Selassie, el monarca. En el principio era un régimen militar de carácter provisional, pero que al final llevará a que éste tome el poder, sus guardaespaldas se asesinarán a cualquier tipo de oposición y él coge... Y en un episodio muy conocido da un discurso en el que rompe o destroza contra el suelo una serie de botellas que dice que está llenas de sangre. No sé yo si estaban llenas de sangre o no. En cualquier caso, dice que este es el inicio del terror rojo. Y esto es muy importante porque aquí habla de terror rojo. Esto es una diferencia con cualquier otro régimen. En otros regímenes, eh, no sé, en la Unión Soviética nunca se hablaba directamente de terror rojo. Él directamente. No, lo hacían, abuso. pero en este caso eh, él estaba orgulloso de hacerlo. ¿no? Estaba, digamos, orgulloso, sí, porque él creía que, que era la forma de limpiar el país. Mueren entre 500.000 y 2 millones de personas, se calcula, en ejecuciones, prisiones, hay retratos, hay un memorial que es el que has puesto ahí para recordar, y hay una, un juicio posterior a las juntas, aunque eh, este Meriem se salvará de este, de este régimen, de, de, estas, de este juicio que se posteriormente, y en el cual se le declarará culpable de genocidio en ausencia. Esto es esencial porque eh, estamos hablando de que, a diferencia, porque como hemos visto, Idi Amin eh, muere en el exilio, Milton Obote también, Mobutu también. Eh, abacha el poder, bujar y vuelve. A diferencia de esto, esto es un caso de justicia que se da y en el que se logra juzgar a los culpables, como este eh, Meriem. Pero, ¿qué es lo que llevará a, digamos, a la caída este o casco de Etiopía Fars? Parece un poco <laughs> trumpiano. Claro, este además concretamente puede referirse al casco, esto es una teoría, no lo sé, pero sí que hubo un gran periodo de nacionalismo cuando los somalíes tratan de invadir Som Etiopía en la guerra de Ogaden. Es una guerra que se produce en la década de los 70, entre el 77 y el 78, y que Siad Barre, que era el dictador y creo que el único hombre que logró que Somalia eh, digamos, tuviera un Estado fuerte, aunque también con todas las violaciones de, de derechos humanos, entre el 69 y el 91 gobierna Somalia. Y él pretende expandirse porque, como hay somalíes en Etiopía, pues es una especie de, vamos a, de, a recuperar nuestro pueblo, nuestra población, etc. <laughs> y él, eh, entonces, ¿qué hace Meriem o Llama al único aliado posible, que es la Unión Soviética, que le proporcionará muchísimo apoyo, más de mil millones de dólares en, en apoyo, e incluso llegará a haber una intervención cubana, desconocida, pero hay una intervención cubana en apoyo de Meriem y logran derrotar a los somalíes. Si al barrio, además, que había sido socialista hasta el momento, vira y se vuelve pro-estadounidense en Somalia, hasta su caída en el 91. Pero esta guerra marca un punto de gran popularidad de Meriem, porque a pesar de haber cogido y haber matado muchísima gente en el Terror Rojo, ha salvado a Etiopía de la invasión. Tiene esta idea de Etiopía First, y además, junto a la de Tanzania-Uganda, previamente mencionada, es una de las pocas guerras entre Estados en África. Pero ya se producen, ya el coste de la guerra ha sido demasiado grande. Y entonces, bueno, pues ya se produce una situación de hambruna, de protestas y sobre todo de unión o de unidad. Aquí vemos una muy buena imagen que se les ve <laughs> además de la, esta alianza marxista, podemos decir, se la llamamos así. Y además eh, tenemos, tengamos en cuenta que, eh, aunque siempre había puntos de diferencia en el marxismo, porque eh, Meriem, él todavía creía en los espíritus y se cuenta que el cadáver de Haile Selass estaba bajo la mesa del despacho para que no pudiera escaparse y matarle por la noche. Que que es. Claro, porque está en el despacho, ¿no? que no está en la habitación. <laughs> claro, estaba debajo de su mesa y todavía no que escapar a entrar En cualquier caso, ya cae, de, cae el poder y se exiliará en Zimbabue con Mugabe, y bueno, posteriormente, pues bueno, se producirá su, eh, el final de, de este régimen y juicios y el retorno de la democracia en Etiopía, pero al coste de otros tres millones de muertos por hambrunas, por la guerra y otros eventos. Claro, ya... que, que, a, actualizándolo que actualizando, ¿no? Esa relación que tiene ahora con Somalia está compleja por la salida al mar, porque está buscando Etiopía una salida al mar que no tiene. ¿Cómo se llama este territorio de Somalia independiente? Sputlandia, que Puntlandia. Es eso. el, el claro. país del punto, que es lo que claro. llamaban los egipcios. Sí, sí, pues. lo, lógicamente, la salida del mar era Eritrea, pero Eritrea se independiza, que también Eritrea tiene una dictadura de semisclavitud, mm. que es un país que es eh, lo suyo. Pero un poco retornando al caso contrario, ya para, terminando con los dos últimos casos, sería el, digamos, prooccidental, el de Félix Hofuit de Costa de Marfil. Bueno, claro. Entonces, Costa de Marfil es un caso muy interesante porque estos dos últimos de los que voy a hablar, tanto Félix Hofuit como Julius Meyer, no son, digamos, dictadores sanguinarios que llevan a cabo un terror rojo, que matan a China, pero como Muguto y de Amin. No es que fueran santos, pero eran más bien líderes de partido único. Y hubo violaciones de derechos humanos, pero no era otra cosa, por así decirlo. Entonces, Costa de Marfil era, es un país que está caracterizado por una cuestión principal, y es el cacao. Es uno de los grandes productores de cacao del mundo. Esto es esencial para todo lo que voy a hablar, porque Félix fue era ya, como otros africanos, como el, con el, con el caso de República Democrática del Congo, era un évolué. Él había sido aceptado ya como ciudadano francés en un punto, en los años, en la, a partir del 45, cuando 50, cuando sólo 800 ciudadanos en todo el país tenían la ciudadanía francesa, el resto eran vasallos o, eh, digamos, eh, súbditos coloniales. Y él tiene la ciudadanía francesa, pero es que es más, para la Cuarta República, para la constitución de la Cuarta mm. República y las elecciones, él se convierte en diputado en Francia. Había unas elecciones y él, que se había logrado él siempre había estado conectado al, a la producción de coco, tenía gran, coco de, 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 de chocolate, cacao, tenía una gran producción de chocolate y él había, sido, había liderado un movimiento sindicalista eh, para fijar los precios del chocolate, del cacao y había logrado siempre conectar con los franceses. De hecho, se dice que llevaba una vida bastante buena en París. Se convierte en diputado y llegó a ser ministro también eh, con Mitterrand. Esto conectará con la France Free. Pero en el año 58 se produce una serie de referéndums en los países coloniales africanos, con De Gaulle, que, sobre su independencia. Y estos, estos países, la mayoría aceptarán con tener, tener una serie de vínculos, pero posteriormente lleva a cabo un sistema de independencia. Entonces, Félix Fouet, que es el que vemos en la imagen, él es un hombre que sentía profundamente conectado con Francia y creía en la independencia, sí, pero no de ese modo tan radical o tan sí. rupturista como podían creer otros. Él pensaba que esto se debía hacer poco a poco y, sobre todo, Rechazaba los movimientos anticapitalistas o marxistas o comunistas, como queramos llamarlos, y recelaba de cualquier tipo de conexión con ellos, porque al final él consideraba que Costa de Marfil podría triunfar de otra manera, una manera conectada con el capitalismo y el liberalismo, con Estados Unidos, con Francia y con la idea de la France-Afrique. Entonces, en el año 1960, Félix Sofué logra convertirse en primer ministro de Costa de Marfil. Él es primer ministro de Costa de Marfil y él tiene, eh, digamos, la visión de llevar a cabo un auténtico milagro económico. ¿Cómo se va a lograr esto? A través del cacao y el chocolate, principalmente. Habrá otros sectores, promoverá el turismo, promoverá el comercio, promoverá otras cosas, pero principalmente la cuestión principal es el cacao. Entonces, él se une a los distintos movimientos de trabajadores en las plantaciones, así como también a los movimientos de apoyo a a estos productores de cacao y logra ser el primer ministro, pero también contar con su apoyo, un apoyo que durará entre 1960 y 1991. Este mapa que te he pasado es interesante porque vemos, bueno, se ve a costa de marfil, que sería el país a la izquierda y es todo un monocultivo esa... lo que tiene ese país. Efectivamente, es la palabra correcta, monocultivo, de hecho. Es, todo es cacao eh, y depende muchísimo del precio del cacao. Pero eh, lo que considerará este Félix Offuet es que ¿Cómo puede mantener un régimen y mantener Pues él, en vez de hacerlo, con una, digamos, eh, matando a los opositores o algo, aunque habrá algunos que terminen en la cárcel, obviamente, él crea un sistema de partido único, el PDCI, que es básicamente el Partido Democrático de Costa de Marfil, Cotiboyan, y él convertirá a Costa de Marfil en una gran potencia agrícola y siempre gozará del apoyo de Francia. De hecho, será uno de los pocos países donde no, los franceses no salgan, digamos, escopetados de ahí como de otros países. Y conectará con una figura que es clave para comprender el contexto de France-Afrique, que es Jacques Focard. Jacques Focard será un golista, aliado de Gol, y posteriormente de otros como Giscard d'Estaing, etc. Y eh, que será un gran conocedor de, de África. Entonces él conectará con Félix Offouet y con su mujer, que eh, yo creo que, es, esta, es, que bueno, es su segunda mujer. Esta es la segunda, era. esta es la segunda, no sé si. Pues, es pues, pues esta mujer, se llama Marie-Thérèse, era conocida como la Jacqueline Kennedy. Pues ¿sí? y de hecho ahí lo vemos con Kennedy era una mujer que conectaba mucho con el pueblo, que luego tenía sus casos de corrupción y robaron muchísimo no hay ninguna duda, pero que era una mujer que gozaba de una gran popularidad, una gran elegancia y bueno pues entonces sí que mm. tenía esta popularidad que tenía Félix O'Fuente que le llevó a ser elegido aunque siempre con cuestiones de en muchas elecciones una y otra vez, tanto él que tenía el apoyo de su mujer, pero eh, también Félix O'Fuente mm, tendrá un gran adversario y el gran adversario no será en su país realmente, aunque luego surgirá otro, sino que será en otro país, que es Tomás Sankara. Tomás Sankara, del que he pensado en hablar, pero luego he dicho que es un personaje mm -hmm. dado para un completo, y además que es un personaje muy con muchas aristas, llamaban el Che Guevara africano, eh, lidera Burkina Faso, que está al lado de eh, Costa de Marfil. Y entonces Tomás Sankara eh, pretendía establecer un régimen socialista o post-socialista. Félix O'Fuett lo rechaza totalmente, Francia también, Occidente también, e incluso eh, llegará a planear posibles asesinatos. Además, esto se produce también en un punto en el cual cae otro líder, que este es un líder democrático, que sería Kwame Cumbra, que será el líder de Ghana y que será sustituido por una dictadura militar, y Félix O'Fuett ve peligrar un poco su poder. Entonces, estoy, viendo, que... estoy viendo que en Burkina Faso esto les gusta el, 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 el traje de comando a los dictadores mucho. Porque el actual dictador actual de Burkina Faso va siempre así. Este, esta figura que ves aquí, que es, lleva igual, como dices, el mismo traje, no se ve que era traje de comando, pero lo lleva, pero también era del ejército. Sí, y, bueno, no, pero el actual es uno que va siempre de guantes, no sé si lo viste. Sí, sí lo he visto, y es que. Uh -huh. eh, este, pero Tomás Sankara, a diferencia del anterior, sí que es cierto que tiene una serie de virtudes, por ejemplo, logra vacunar a la gran parte de la población, logra una alfabetización de la población, etc. Pero sí que tiene los puntos más controvertidos, como juicios, eh, juicios a sus opositores, etc. Y finalmente es asesinado por Compaoré, que se convertirá en dictador de Burkina Faso, y sus asesinos, los asesinos literales de Tomás Sankara, tomarán refugio en Costa de Marfil, lo cual le valdrá también el rechazo uh -huh. de una parte de los regímenes. Pero aún así. ¿Consigue resistir? Eh, feliz o ¿Consigue resistir? ¿Por qué? Porque se produce el milagro económico de Costa de Marfil, un crecimiento económico que llega a superar el 6, 7 hasta el 8% gracias a tener los mejores salarios de África, la producción de chocolate, de cacao, las buenas relaciones con Occidente y eh, la, digamos, la independencia en muchos términos de esta producción de cacao, que no dependía, por ejemplo, de las caídas, subidas del precio, pero se ha mantenido. Ya, una pero, cosa será... que muestra el esplendor y, la, y bueno... Y la obra faraónica ¿no? de, este, de este dictador eh, de Costa de Marfil es lo que os voy a mostrar, que se llama el Vaticano Africano, que es una réplica, creo que es un poco más grande incluso de altura que, que el Vaticano, esto se llama la Basílica de Nuestra Señora de la Paz de Yamusucro, y fue ordenada a construirla por él. Esta es, esta es además una de las razones de su declive, porque además de robar y llegar a ser... Sí, claro, el, esto que aquí. El hombre más rico del, de África Occidental, eh, dice, él, él ha visto un gran creyente y él creía que debía hacer una, eh, un monumento faraónico. Y así uh -huh. es como construyó esta basílica y luego se la regaló a la iglesia. Eh, de hecho, Juan Pablo II llegó a visitar esta, esta basílica, pero esta basílica... Eh, Tendrá un coste, como vemos, importantísimo. Se dice que además un Boeing puede aterrizar dentro de la Basílica, prácticamente, en este espacio que vemos. No sé si es verdad o no, pero... No, será vemos, una pista esta, ¿sí? entiendo. <laughs> y entonces, eh, este Félix O'Fuente, con toda esta producción de cacao, toda esta riqueza, logra construir esta ciudad. Pero se ve que está quedando sin fondos y además se produce por primera vez, o primera vez, una auténtica gran caída del precio del cacao. El claro, tata, es que no, no, ese es el tema. El y ahora tata, tata, va a subir este año, por ejemplo. Entonces, sí. Habrá que invertir en cacao. Entonces, eh, se dice que, eh, bueno, pues que él intentó montar una especie de OPEP del cacao. Todos los productores de cacao que se si unieran, que fijaran precios, no lo logra y surge un movimiento de oposición liderado por Loren Gabo. Él consigue mantener este movimiento de oposición prácticamente como algo secundario, prácticamente destrozado, prácticamente al margen, algo como, no destrozado, pero en los márgenes. Y en el año 94 ya se produce la caída donde eh, se produce la caída definitiva del precio del petróleo, del precio del cacao, perdón, como vemos. Y eh, esta caída llevará ya finalmente a que fue concedida con elecciones, otras elecciones, pero realmente como muere en el año 94, además a una edad bastante avanzada, entonces ya digamos que Costa de Marfil se produce un punto de, de, de duda o de declive que llevará a una guerra civil y la subida al poder de Loren Gabo, que será posteriormente incluso juzgado en la Corte Penal Internacional por los crímenes o posibles crímenes, aunque luego fue declarado inocente, cometidos por esta guerra. Entonces, al final Félix fue es una figura que controvertida, porque sobre todo por la corrupción, por los aspectos faraónicos, pero sí que había llevado a cabo este milagro económico de Costa Marfil, que llegó a tener mm -hmm. los mejores salarios de África Occidental y de los mejores del continente, junto a Sudáfrica, y eh, que, bueno, pues que no llegó a estar estos regímenes autoritarios tan fuertes como los últimos. Ya para conectar con el último brevemente que sería Julius Negere en Tanzania. ¿Tanzania? A el mapa porque hay que situar las cosas en el mapa. Y además el caso de Tanzania específicamente hay que situarlo porque tienes un país que es doble en el sentido de que es un país formado por Tanganica, que es el territorio digamos eh, peninsular y luego hay una isla que es la isla de Zanzíbar. Estos territorios habían pertenecido, o había sido, el territorio había sido de Tanganica o Tanzania, había sido colonizado por, el, de, por Alemania, pero a partir de la Primera mm -hmm. Guerra Mundial el fin va a Inglaterra, que es la que, de la que tiene la mayor parte de la herencia. Mientras que Zanzíbar tenía una gran población árabe, pero mientras que la población africana o africana subsahariana, la población negra, vivía un régimen prácticamente de semi-esclavitud. Esto llevaría a una revolución, un, un periodo... También de matanzas y muertes, y finalmente la intervención de Julius Neyer y la, la unión del país. Entonces, Julius Neyer es presidente de Tanganica en 1962 y de Tanzania en el 65 y es conocido como el Muluami, el, el O Profesor. Esta es una figura, digamos, menos controvertida o más apreciadas de la, de la historia de la descolonización, porque no es una figura que ni fuera pro-occidental ni pro-soviética. No era un dictador en el sentido de que no se dedicaba a asesinatos tal, y ganó elecciones, pero sí estableció un régimen de partido único, de nuevo, el denominado sistema positivo de partido único. Y Julius Neyere, que había logrado llegar al poder en su país, sostenía que para avanzar en su país la clave era doble: educación y Uyama. La Uyama quería decir una especie, digamos, de hermandad en su agilio. ¿Por qué pretendía esta hermandad? porque había más o menos unas 100, 120 diferentes tribus en Tanzania y logró que tuvieran un denominador común, el idioma suahili, a diferencia de otros países africanos. Esta unidad permitiría posteriormente construir un sistema, digamos, socialista o prosocialista, de eh, zonas o pueblos, porque consideraba que los, los, los tanzanos debían desarrollarse y debían lograr una educación. Por tanto, la educación no solo debía basarse en una educación teórica, sino también práctica. Sí, claro. una, educación, una educación agraria, una educación también dedicada a... Eh, permitir la vida en el campo, no solo en las ciudades, y también permitir una educación a todos cuanto tuviera una mayor madurez. De hecho, por ejemplo, el colegio empezaba a los siete años en vez de a los cinco, y manteniendo lazos con partidos o sistemas de carácter comunista como China y eh, también la Unión Soviética, pero también con Occidente. De hecho, logró una descolonización pacífica. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay otra parte, digamos, más sombría de Julius Neyer. La parte, digamos, positiva es esta educación. De hecho, alfabetizó a gran parte de la población. La, se considera, junto a Botswana, uno de los países con los sistemas educativos más potentes de África, logra también eh, tener relaciones positivas con prácticamente el resto de los países africanos, promueve la descolonización, la lucha, por ejemplo, del Frelimo y la lucha contra la apartheid. Y es el gran panafricanista, es uno de los grandes líderes, junto a Kwame Nkrumah, mencionado previamente, de esta unidad africana, como su gran logro que sería la Organización de la Unión Africana. Pero tiene una parte más sombría y eso son las detenciones son juicios que llevó a cabo en muchos casos este sistema de partido único y también una, una economía que no logró resolver todos los problemas que se inventaba, que es para un país bastante pobre, los años 60. Y cuando Julius neyer deja ya el, el poder, aparte de los años 80 y 90, él no había logrado llevar a cabo una revolución económica pese a este socialismo, porque no lo había implantado fuertemente, dicen algunos, o porque había dado más... Eh, pie a que se eligiera voluntariamente este socialismo y otro porque otros porque dicen que la colectivización agraria la construcción de estos pueblos socialistas de Uyama no fue aceptada por la población tanzana. en cualquier caso mientras que socialmente educacionalmente y democráticamente luego estableció un régimen muy estable como es hoy en términos económicos no fueron resultados tan positivos además en la política exterior también eh, tenía sus ciertas controversias. Por ejemplo, sí que es cierto que logró, como he mencionado previamente, derribar a Idi Amin, eh, su dictadura con los miles de muertos que había habido anteriormente, pero también no criticó abiertamente, por ejemplo, el régimen de Mozambique o el de Mugabe como líderes negros africanos, pero sí, por ejemplo, el de la apartheid. Entonces sí que había debates también sobre eh, su visión. Pero Julius Nere hoy en día es prácticamente uno de los pocos que goza de consenso Prácticamente en toda África, como un líder más que un dictador, aunque fuera de partido único, que sí que logra avanzar, hacer avanzar a su país social y educativamente, establecer un régimen de unidad, incluso con esta Zanzíbar de carácter más árabe, y finalmente llegar a la democratización. De hecho, cuando ya se va del poder, los presidentes tanzanos, hasta su muerte, le seguían consultando sobre decisiones y los líderes panafricanistas. Entonces, esto lo que quiero decir es que yo he intentado ir mostrando un poco para concluir. Cómo no podemos hablar de dictadores todos iguales, sino que hemos visto en Uganda un régimen dictador ha sucedido por otro, con diferencias y eh, también hasta un régimen de monarquía. En República Democrática del Congo, tres visiones de construir un país. En, la, en el caso de Etiopía, una conexión con el socialismo o el marxismo. En el caso de Félix Opoet, una conexión con Occidente para mostrar algo. Y finalmente, en Tanzania, un cierto experimento socialista conectado con una mayor libertad, pero también con este sistema de régimen único, y sobre todo una visión más neutral de la situación. Para ver que hay diferentes situaciones, y aunque habría muchos más dictadores que tratar, he elegido estos y siempre estaré abierto a hacer otro programa tratar otros muy distintos. Pues cuenta con ello, sí. Emilio. Pues vamos a. A finalizar el programa, como no estamos en directo, podemos decir a la gente que nos pregunte en los comentarios ¿no? o que nos diga qué otros países quieren que les explique, Emilio, porque la verdad que el viaje fue completo para hablar de esa zona, digamos, subsahariana, pero podemos hablar de otros lugares que tienen mucha amiga y de otros temas que ya me propusiste y si espero que. Bueno, eres joven, por lo tanto, <laughs> si llegamos sig con tiempo, intentar mostrar a la gente la actualidad. Pero que toda esa actualidad que existe en el mundo, que todo el mundo habla de ella, deriva de la historia, ¿no? Y lo que está ahora pasando en África y vaya a pasar, tiene un sustrato detrás y unas tradiciones, ¿no? En el caso del golpismo militar y cómo lo estamos viendo en, en la actualidad, que es apoyado por el pueblo en gran parte, ¿no? Porque desde fuera nos puede parecer llamativo, eh, tiene mucha historia detrás. Es decir, líderes. Eh, autocráticos eh, que se van heredando unos a otros y cuando llega la democracia ganan y vencen porque la, la gente o, o por lo menos como tú dijiste los que no fueron perseguidos por ellos le, le tienen confianza ¿no? y eso es algo que hay que entender eh, con la historia como referente ¿no? pues Pero, sí. lo, eh, lo que sí que es cierto es que si los oyentes quisieran algún otro programa eh, siempre pueden proponer en los comentarios, pero yo me gustaría en algún punto hacer un programa de India, como te comenté, tú estás sí, sí. interesado, los oyentes votaron menos esa opción. Pero eh, si están interesados en algún país y yo lo veo que lo manejo o algo, eh, siempre pueden decir comentarios y yo intentaré eh, investigar. Lo último que me gustaría añadir, que se me ha olvidado y lo estoy acordando, es que mis fuentes han sido principalmente artículos de internet, documentales, etc. Pero sí que hay un libro, esto es muy raro, pero hay muy pocos libros de África en general, pero que es este de aquí, que se llama Dictatorland. Lo Trata... pongo en pantalla que estuvo poco tiempo. Este dictador de menhuesto de África solo está en inglés, entonces si alguno lee en inglés, pues le interesará. Pero eh, trata a algunos de los personajes que he tratado, como el Congo, por ejemplo, y el caso de Costa de Marfil. Pero hay otros que podéis leer, pues por ejemplo, Libia eh, o también ta Nigeria, que también lo he tratado. Trata a Zimbabue y un, un capítulo interesante para de eh, Guinea Ecuatorial, para que leáis sobre Macías Negema. Pero ese programa seguramente sería censurado por YouTube, así que mejor leer sobre vosotros. <laughs> Es eh, los hombres que robaron a África. Mira, está interesante. El subtítulo, me parece llamativo el subtítulo mucho, y la foto. sí. sí. Pues eh, recomiendas leerlo, entonces eh, echaré algún día un ojo a ese libro. Pues muchas gracias, Emilio, y como estamos en diferido, que lo dejen en comentarios las preguntas. Y si quieres decirles algo a la gente ya para el está siguiente mucho. programa, como despedida. Muchísimas gracias a todos por haberme a los que me vais a oír. Eh, espero que os guste el programa. Yo he intentado explicar los diferentes dictadores, sé que a veces es difícil seguirlo, que puede haber muchos nombres, yo estoy abierto a críticas constructivas, si hay cualquier cosa, y también sobre todo a sugerencias de programas. Eh, y como le comenté, aunque esto no tiene nada que ver, pero si os interesa un programa, algún punto sobre la resistencia conservadora y monárquica. Eh, contra el nazismo, yo estaría encantado de hacerlo porque creo que hay muchos tópicos y creo que hay que ir rompiendo tópicos, aunque solo fueron los comunistas o que los nazis y los conservadores estaban siempre liados. Y creo que romper tópicos es interesante en historia. Eh, yo estoy contigo y de hecho en la Gestapo, Gestapo había un solo eh, departamento especializado en católicos. Fijaros, ah, eso no lo sabía yo. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Pues muchas gracias, eh, Emilio, y apunto ese tema que te dije que me interesaba, por lo tanto, yo por mí encantado. Eh, tenemos la suerte que en Melun Artis hay un canal de historia, que podemos hablar de esos temas tan apasionantes, y un canal de actualidad en el que podemos explicar lo que está sucediendo ahora, que también es apasionante. ¿no? Eh, a la gente le recomiendo que, 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 como estamos en el de historia, se apunten al de actualidad, que es en el que tengo muchos programas contigo explicando el mundo. y Os invito a suscribiros si no lo conocéis. Melun Artis, Melun Artis perdonad, actualidad militar. Pues muchas gracias, Emilio, y espero que sigas aquí en Artist por mucho tiempo. Muchas gracias a ti por todo el trabajazo que haces. Gracias. Y muchas gracias. Eh, de, bueno, de hecho, Emilio, eh, ya que nos despedimos, eh, eh, contestaste conmigo porque eres uno, uno de los mecenas. Y sí, sí. como empecé a hablar contigo y me pareció muy interesante todo lo que comentabas, comenzamos a, a, a colaborar y seguimos por eso, porque la verdad que. Tus conocimientos yo, sobre relaciones internacionales son muy buenos, y por tanto ahí sé, hay que que no sé que no te gusta la publicidad en este sentido, pero creo que es importante que si podáis intentéis haceros mecenas, porque es que el trabajazo que hace este hombre es que no lo veis. Es que hace muchos más programas que los demás. Vosotros mirad cualquier programa de YouTube y veis cuántos hacen en la semana. Yo es que os lo digo, solo pensad. Y, es decir, yo lo digo. Yo me hice mecenas por el trabajazo que hace, porque yo no veo todos los programas, que es imposible, y algunos no me interesan, pero cada uno tiene sus intereses pero yo os digo que él se los traga a todos y los hace a todos yo creo que solo por eso se merece nuestro apoyo esto es decir yo sé que Francisco me dice estas cosas no le gustan pero es que yo os digo sinceramente de corazón un tipo que se hace este trabajo deberíais apoyarle ahora ya vosotros pero es mi consejo pues ya que estamos mira en mecenas o en PayPal o en Bizum que me invitan a un café que aparece en pantalla a ver, tienes razón que viendo otros, eh, hago más programas y tengo menos eh, éxito, digamos entre comillas. ¿Por qué? Porque yo no busco programas que busquen solo el éxito. Busco programas que cuenten espacios de la historia que nadie cuenta. Porque mucha gente solo habla de lo mismo siempre, que saben que es lo que tiene más visitas. ¿no? Pues gracias. Eh... Emilio por este, estas palabras que animan a seguir y la verdad que es un embolado el que me metí que no, que es difícil como la rueda del hámster que si para <laughs> no, no sabemos qué va a pasar. Ahí, ¿no? Pues muchas gracias y este programa está en diferido ¿por qué? Muy sencillo porque teníamos la proposición de Emilio no encontraba hueco me voy de vacaciones entonces dije pues lo grabamos un sábado por la mañana para cuando esté de vacaciones, al menos tener un espacio para que Emilio haga este programa tan interesante. Gracias, Emilio, y me despido de todos vosotros, como siempre, agradeciendo que estéis ahí. Y ya que hablamos de, de mecenas, podéis ser mecenas en todos los sistemas de PayPal, o si queréis estar en la playa leyendo un buen libro, pues tenéis aquí estos dos libros, que no sé si son buenos, pero son míos, <laughs> que es Cayo Mario y La Frontera Norte. De hecho, eh, Emilio contactó conmigo, yo creo que el primer día, para pedirme el de Cayo Mario. Y fue ahí, a partir de ese momento, cuando empezamos a hablar. Pues, os invito a leerlos y si queréis, lo, si los queréis firmados, ya hablo, ya hablo en asturiano, los queréis, queréislos, <laughs> eh, podéis pedirlos en aquí en mi página web, franciscogarciacampa.com y os llegarán firmados y dedicados, que es una forma también distinta, ¿no?, de tener el libro. Pues, nada más, gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.